yo no me tomaría un segundo de mi vida para hacer lo que ellos hicieron. No, no, los platos cuando ya se enfriaron, vámonos, el que sigue. Que te saquen de un día para el otro es, uf, o sea, no sabía cómo reaccionar. Las cosas están claras y no hay nada más que eso. Sebastián Zurita se enamoró perdidamente de Angélique Boyer, sin pensar que se arrepentiría. Su romance con la guapa actriz lo metería en muchos contratiempos con un importante productor de Televisa, el cual haría todo por acabar con su carrera y su vida. En el 2010, Angélique Boyer y Sebastián Zurita compartieron elenco en el ciclo Corazón Salvaje y poco a poco fueron formando una gran amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que había una atracción muy fuerte entre ellos, por lo cual se lanzaron a vivir un gran romance hacia finales del rodaje. Mientras estuvieron juntos, estuvieron muy felices, pero no llegaron a nada trascendental. Cuando tuvieron que comentar el motivo por el cual se separaron, rápidamente dijeron que cada quien siguió por su camino, pero siempre hablaron muy bien el uno del otro. Al poco tiempo se supo que Angélique había comenzado una relación con José Alberto, el Güero Castro, el cual duró hasta el 2014. En ese tiempo se menciona que el productor no aguantaba los celos, y por eso, siempre intentó acabar con la carrera de aquellos que estuvieran vinculados a su novia. Por este motivo, muchos mencionaron que Sebastián Zurita se quedó sin espacio en la pantalla chica debido a esa polémica relación. Sebastián y Angélique se enamoraron perdidamente, pero el actor no tenía ni la menor idea de lo que pasaba, ya que lo despidieron de un día para otro de Televisa. A él nunca le pasó por la cabeza que la causante sería su relación con Angélique. Después de hacer pareja en esa telenovela y saber de su romance, José Alberto el Güero Castro hizo todo lo posible por mantener a Zurita lejos de Angélique. Él movió sus influencias dentro de Televisa para que no los pusieran juntos en ningún proyecto, hasta que llegó el remake de la telenovela Cañaveral de Pasiones. Su querida volvería a estar en los brazos de su ex, y es que la productora Angeline Esma escogió a Sebastián Zurita y a Angélique Boyer como la pareja protagónica. Obviamente a José Alberto el Güero Castro no le pareció, y él no dejaba de especular de un posible romance, ya que las escenas entre ambos podrían estar bastante calientes y revivir el amor que hubo en algún momento. Pero José Alberto el Güero Castro siempre ha tenido mucho poder en la televisora de San Ángel, así que fue con los altos mandos y lo sacaron de la telenovela de un día para otro. Sebastián se quedó con el ojo cuadrado. Él no sabía qué hacer. El despido era una completa injusticia, ya que nadie le dijo por qué. Después de que todos los ojos se volvieran al productor, él hizo todo lo posible para que la prensa ya no lo siguiera, así que buscó a Zurita, se disculpó y nuevamente habló con los mandos de Televisa para que le dieran trabajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.